Sabemos que el mundo cambia y lo hace constantemente. Por eso, en MasterGIS nuestros servicios académicos han evolucionado para que destaques en el mundo profesional. Especialízate junto a docentes internacionales y elige entre más de 70 cursos online en la categoría de tu interés. Vuélvete un experto con visión amplia y transformadora. Aprende sin límites con una variedad de programas profesionales de duración extendida que potencien tu profesión. Descubre la mejor experiencia de aprendizaje 360 en MasterGIS Premium, una membresía especial que incluye el acceso a nuevos cursos todos los meses, clases en vivo todas las semanas y mucho más para tu crecimiento. Comienza tu éxito profesional. Ingresa hoy a MasterGIS.com. ¡Hola, Giseros! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión aquí en MasterGIS. Mi nombre es Diana Palomina y nuevamente los acompaño en una de nuestras transmisiones. Ustedes saben que tenemos bastante que compartir con ustedes, así es que estamos nuevamente conectados hoy jueves. Estamos en un live especial por nuestra semana de la teledetección, así es que hoy día vamos a conocer un poco más de los cursos de teledetección que tenemos aquí en MasterGIS y también vamos a conocer el testimonio de una de nuestras giseras que también ha preparado una presentación para ustedes, se ha preparado para poder compartir su experiencia como gisera de MasterGIS. ¿Qué tal, giseros? Por favor, confírmenme si pueden ver y escuchar bien esta transmisión. Es importante para poder iniciar con el contenido que tenemos preparado para hoy para ustedes. ¿Cómo estás, Richard, Charlie? Hola, Fernando. Qué alegría tenerte nuevamente en una transmisión. Por favor, confírmenme si se está escuchando bien, si se puede ver bien, para poder iniciar con lo que tenemos para ustedes. Les cuento. José dice fuerte y claro. Muchas gracias, José. Entonces voy a iniciar. Les cuento que hoy tenemos una presentación especial acerca de los cursos sobre teledetección aquí en MasterGIS. Tenemos la presentación también de una de nuestras giseras que se conecta desde Ecuador. Así es que para poder iniciar les voy a contar primero, como ustedes sabrán, pues, habrán visto en Facebook, hemos colocado un post que los invita a esta transmisión en vivo y bueno, este reto que les voy a poner ahora tiene que ver con ese post. Ahora lo van a ver en pantalla y también se los van a compartir por los comentarios. Ahí en el post dice que vamos a regalar accesos gratis, pero para poder regalarles acceso gratis a uno de nuestros cursos de teledetección por 24 horas, les vamos a poner el siguiente reto. El post que ahora les van a compartir en pantalla y que les van a compartir también en los comentarios. Ese post tiene que llegar a 50 likes, 50 reacciones y 20 compartidos. Entonces, ahora ese es el post que tienen que buscar en nuestro Facebook de la Semana de Teledetección. Les van a compartir el link también en los comentarios. Ese es el post que tienen que buscar. Tiene que llegar a 50 likes. Y 20 compartidos, repito, 50 likes y 20 compartidos. Si llegamos a esa meta al terminar las presentaciones del día de hoy, vamos a estar sorteando accesos gratis para nuestro curso, un curso de teledetección por 24 horas. Así es que vas a tener chance de ver uno de nuestros cursos por 24 horas. También podrías tener chance para certificarte dentro de ese tiempo. Así es que ya tienen el reto, giseros. Ya saben, 20 likes y 20 compartidos. Voy a verificar que se los hayan compartido por la transmisión. Perfecto. Ya lo tienen en Facebook, ya lo tienen en YouTube. Así es que la magia la hacen ustedes, giseros. Pueden etiquetar a sus amigas, a sus amigos en los comentarios para que también reaccionen, para que compartan. Pueden compartir en sus grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, para poder llegar a la meta. Y si llegamos a la meta, pues vamos a estar sorteando accesos. Entonces, giseros, el reto ya está dado. Muchas vibras y espero que lo cumplan. Ahora sí, quiero presentar a nuestra asesora académica, Nicole Vergara. Ella ha preparado una presentación especial para ustedes sobre nuestros cursos de teledetección aquí en MasterGIS. Recuerden
Recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y pues Nicole va a responder varias de esas preguntas, quizás que ustedes en algún momento se han hecho, para qué me va a servir el curso, cómo lo puedo usar, pues eso va a responder hoy Nicole en esta transmisión. Entonces le doy la bienvenida, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Ginceros, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Diana, un gusto estar aquí. Bienvenida, Nicole. Gracias por tomarte el tiempo de conectarte con nosotros. Ya estamos viendo en pantalla tu presentación, así es que, por favor, comparte con los Ginceros toda esta información que has preparado para ellos. Vale. ¿Qué cursos de teledetección te recomendamos estudiar en MasterGIS? Cursos como la de teledetección aplicada a la exploración minera, la teledetección con QGIS, la teledetección también con ArcGIS, la teledetección con GEMBI, la teledetección con imágenes de radar utilizando el programa SNAP y el cálculo de deforestación con ERDAS. ¿A quiénes están dirigidos estos cursos? Pues a estudiantes y profesionales que están interesados en especializarse en conocimiento tanto de los softwares como QGIS, ENVI, ArcGIS, ERDAS y SNAP, y sus aplicaciones a la teledetección en temáticas ambientales, tanto para profesionales como en ingeniería ambiental, geográfica, ingeniería forestal, medio ambiente, ingeniería agrícola y otras carreras afines. El primer curso sobre teledetección aplicada a la exploración minera consiste en que está orientado al procesamiento de imágenes satelitales Aster mediante el uso tanto de softwares con ENVI y ArcGIS. El alumno aquí adquirirá conocimiento para poder desarrollarse en el campo de la exploración minera mediante aplicación de técnicas espectrales. De esta forma, el alumno tendrá un nivel más competitivo dentro del mercado laboral y profesional. Entre el temario tenemos el módulo 1, conceptos generales, el módulo 2, imágenes satelitales con Aster, los tipos de resolución, las descargas de imágenes satelitales, como también el preprocesamiento de imágenes satelitales Aster con ENVI, el procesamiento de las imágenes satelitales Aster y el procesamiento de resultados también en ArcGIS. Además, el último módulo se tratará sobre el mapeo espectral por el método de Spectral Angle Mapper. Entonces, ¿qué vas a lograr en este curso cuando lo culmines? Pues el alumno al terminar el curso habrá incorporado tanto los conocimientos en obtención de manejo y procesamiento de imágenes satelitales Aster, agregado a conocimientos de técnicas espectrales que van a estar asociadas a la prospección mineral y detección de alteración hidrotermales, para la elaboración de mapas de mineralización y alteración tanto en el software ENVI y en ArcGIS. Otro curso es el de teledetección con QGIS. En este curso está orientado al uso específicamente del software QGIS para el procesamiento de las imágenes satelitales. Aquí se desarrollará el manejo de las herramientas para realizar procesos de calibración, correcciones de imágenes satelitales, combinación de bandas, como también los índices espectrales de distinta naturaleza, con la finalidad de poder analizar la cobertura del suelo. Índices de temperatura superficial, SABI, EBI, entre muchos otros más. El temario, pues, empezamos con los fundamentos de la teledetección, luego hablamos un poco sobre el entorno de QGIS, la configuración del espacio del trabajo, luego el procesamiento de las imágenes Landsat 8, el procesamiento también de las imágenes Aster, como Sentinel, MODIS, el análisis de terreno, y también modelamiento y vista 3D. Y pues en el último módulo tenemos mapas y ya trabajos de una manera más aplicada. ¿Y qué vas a lograr al culminar este curso? Pues al terminar este curso tendrás conocimientos en obtención y manejo de imágenes satelitales, a nuevas herramientas de teledetección, ¿no?, que están interpretadas estas imágenes utilizando específicamente el software QGIS. El siguiente curso es de teledetección con ArcGIS. Está orientado justamente al uso de ArcGIS para el procesamiento de las imágenes satelitales. Aquí se desarrollará tanto el manejo de las herramientas, funciones, para poder también realizar el proceso de calibración, combinación de bandas, también los índices espectrales,
¿no? Para poder justamente analizar tanto la cobertura del suelo y representar así de forma eficiente estos cambios que puede ocurrir durante el tiempo. Dentro del temario, pues empezamos con qué es la teledetección, los sistemas espaciales de teledetección, la plataforma de descarga y análisis de información espacial, introducción al ArcGIS, calibración de las imágenes Landsat 8, procesamiento de las imágenes Landsat 8, procesamiento de Landsat 5, análisis de incendios, detección de cambios y animaciones en ArcGIS, modelos también 3D y, bueno, el último módulo también está aplicado a Google Earth Engine. Entonces, ¿qué vas a lograr al culminar este curso? Pues el alumno al terminar este curso ha incorporado nuevas herramientas de teledetección para interpretar de diferentes imágenes satelitales, además de incorporar estas herramientas y resultados a diferentes plataformas como las de Google Earth Engine. Otro curso, bueno, ese es un programa profesional de teledetección con GEMBI porque tenemos los tres niveles, el nivel básico, intermedio y el avanzado. ¿En qué consiste el programa? Pues el programa está dirigido profesionalmente al programa ENVI, ¿no? Y pues realizaremos tanto el procesamiento de imágenes Landsat, Sentinel, RapidEye, OrbView y Aster, a partir de la corrección atmosférica y geométrica. En el análisis de las informaciones temáticas se utilizarán también los índices espectrales, tanto para vegetación, nieve, agua, y así determinar los tipos de coberturas, ¿no? Mediante los diferentes algoritmos también de la clasificación supervisada que van a ser exportadas hacia el ArcGIS y se puede incorporar en cartografía cualquier temática. Dentro del temario, en el módulo 1, empezamos con los fundamentos de teledetección, luego hablamos de los sensores y las plataformas, también cómo descargar imágenes satelitales, el reconocimiento de la interfaz también de ENVI, apilamiento de las bandas, la corrección de imágenes Landsat y la composición de mapas. Ya en el nivel intermedio, pues veremos lo que es análisis visual, imágenes satelitales de Landsat 8, transformaciones de la imagen, el mosaico de imágenes, la combinación de bandas y construcción también de máscaras, la calibración de estas imágenes y también índices de interés como las imágenes de RapidEye y Landsat 8, la ortorrectificación también de imágenes OrbView, vectores y el trabajo aplicado en NDVI, imágenes Sentinel. Y ya en el nivel, pues, avanzado, ya realizaremos la clasificación de imágenes satelitales como las de spots, análisis topográfico como las de Aster, la vista de la superficie en 3D, aplicación de datos ya del sensor MODIS, apertura y proceso también de datos LIDAR, aplicaciones de drones en teledetección y ya el módulo 7 se basa en trabajos ya aplicados. Entonces, ¿qué vas a lograr al culminar este programa profesional? Pues procesarás tanto imágenes Landsat 8, Sentinel 2, Spot, OrbView, RapidEye, OrbView, MODIS, datos LIDAR, hasta imágenes de drones. Desarrollarás la corrección atmosférica, geométrica de estas imágenes, los cálculos de índices de vegetación, nieve, agua y el uso de algoritmos también para la clasificación supervisada que puede existir. Y bueno, el curso también de SNAP, que es de teledetección con imágenes de radar. Este curso está enfocado más en explicar el procesamiento de imágenes de radar, ¿no? Justamente, pero utilizando el software SNAP, específicamente las imágenes Sentinel 1, ¿no? Y te enseñará cómo utilizar las imágenes radar para el mapeo de inundaciones, aplicaciones forestales, urbano y agrícola. En el temario tenemos tanto las imágenes SAR, principios y aplicaciones, luego hablaremos de la introducción al SNAP, el preprocesamiento de las imágenes, el mapeo de regiones inundadas, la polarimetría, aplicaciones forestales, también aplicaciones urbanas y agrícolas, y Google Earth Engine y SAR. Entonces, ¿qué vas a lograr al culminar el curso? Pues procesarás y analizarás imágenes de radar utilizando el software SNAP, ¿no? Y asimismo también utilizarás las imágenes radar en diferentes aplicaciones, tanto en mapeo de inundaciones, clasificaciones forestales y por último también combinarás las bandas de estas imágenes para identificar zonas tanto urbanas como también agrícolas. Bueno, y el último curso es el cálculo de la deforestación con ERDAS. En este curso comprenderás los conceptos teóricos de teledetección como también sus aplicaciones, se podrá realizar procesamiento de imágenes satelitales,
también el pan sharpen, la calibración de imágenes, la ortorrectificación, la clasificación de estas imágenes y, bueno, herramientas básicas y avanzadas, ¿no?, con el software Erdos. Dentro del módulo tenemos también la introducción a la teledetección, los sistemas espaciales de teledetección y bases también para la interpretación de las imágenes, Erdos Imaging, las funciones básicas, las transformaciones en imagen mediante pan sharpen, el mosaico de las imágenes, como también la combinación de las bandas. El módulo 6, ya entramos a la calibración de imágenes satelitales. El módulo 7, la ortorrectificación. Ya el módulo 8, con índices de interés. El 9, con ya la clasificación de las imágenes satelitales. Y el último módulo, pues el cálculo de áreas de bosque, como también no bosque. ¿Y qué vas a lograr al culminar el curso? Pues realizar las calibraciones, los mosaicos en las imágenes satelitales. Además, calcularás los índices espectrales y clasificaciones para la extracción de coberturas de bosque y no bosque, ¿no?, con todas las herramientas de Erdos. Y bueno, esos son todos nuestros cursos, todos muy interesantes y son muy, muy ricos en conocimiento. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Nicole, por haber compartido con nosotros esta información. Entonces, Giseros, ¿tienen alguna pregunta o consulta acerca de estos cursos que nos ha presentado Nicole? Mientras, yo sí tengo una pregunta para ti, Nicole. ¿Cómo logran los Giseros certificarse en estos cursos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para cada curso existe un proyecto específico que el docente pues les va guiando también para que puedan ir desarrollando. Y una vez culminado ya el proyecto, pues ya obtienen el certificado. Siempre con el apoyo de los docentes en todo momento. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por haber estado conectada con nosotros. Entonces, Giseros, ella ha sido Nicole Vergara, nuestra asesora académica en Master Gis, y estoy segura que más adelante la vamos a volver a tener en una transmisión aquí por las redes de Master Gis. Muchas gracias, Nicole. Y ahora, Giseros, pues como les venía anunciando, tenemos el reto pendiente, ya saben, son 50 likes y 20 compartidos. Al finalizar la siguiente presentación, vamos a verificar si han cumplido o no con este reto para ver si sorteamos los accesos a un curso de teledetección. Y ahora, Giseros, quiero presentarles a una Gisera, al igual que ustedes. Ella es de Ecuador y se va a conectar con nosotros para compartir su experiencia de haber estudiado en Master Gis y para que pues, nos detalle acerca de cómo ha sido llevar el curso que nos va a mencionar ahora. Se las presento, Giseros. Su nombre es Maylen Díaz Valareso, de Ecuador, y ella es ingeniera geógrafa y del medio ambiente. Bienvenida, Maylen. Hola, Giseros. Hola, Diana. Hola, Maylen. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para que compartas acerca de tu testimonio, tu experiencia llevando uno de nuestros cursos de teledetección. Maylen, ya podemos ver tu presentación, así es que, por favor, preséntate nuevamente para los Giseros. Cuéntanos un poquito de quién eres, dónde has estudiado, a qué te dedicas actualmente. Y, bueno, luego preséntanos lo que has preparado para nosotros hoy. Ok, hola Giseros, mi nombre es Maylen Díaz, tengo 25 años de edad, soy de la ciudad de Quito, Ecuador. Estudié la carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE durante el periodo 2016-2021. Actualmente me encuentro laborando en FTO América, una empresa ecuatoriana dedicada a los servicios técnicos especializados con drones y geotecnologías, también dedicada a proyectos y consultorías territoriales y medioambientales. Recientemente tomé el curso de teledetección con ENVI, me pareció muy interesante y de gran importancia debido a que la teledetección es una técnica imprescindible para el estudio y seguimiento de los principales problemas que se dan actualmente, como lo son la degradación de los suelos, los incendios, las inundaciones, y entre otros. Bueno, quisiera empezar con una frase, el cual dice así: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Durante el transcurso de mi curso tuve tres módulos, en el cual el principal fue el ENVI básico. ENVI es un software líder en procesamiento, visualización, análisis y presentación de todo tipo de imágenes satelitales, el cual nos permite
analizar, hacer correcciones geométricas, correcciones atmosféricas, combinaciones de bandas, apilamientos y determinación de los diferentes índices espectrales, así como las clasificaciones supervisadas y no supervisadas. En el módulo de ENVI básico, yo hice mi proyecto final en cuanto al uso, a la cobertura de uso agrícola en el Cantón Quito. Esto debido a que la agricultura es el soporte económico del país y tiene su desarrollo, es de vital importancia. Mediante estas imágenes y mediante un análisis adecuado, se permite plantear una estrategia con el fin de lograr determinar qué partes del país deben tener una atención preferencial y canalizar los recursos, también tomando en cuenta otros factores. En el siguiente módulo, que es ENVI intermedio, mi proyecto final trató de la comparación del NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada del Cantón Santa Clara, de la provincia de Pastaza, entre los años 2015 y 2021. Para darles un poquito de apertura, Santa Clara es un cantón que inicialmente estuvo habitado por indígenas quichuas, que eran los nativos del sector. Debido al proyecto que denominado la carretera Baños Puyo-Tena, empezó la colonización, en el cual esta vía trajo principalmente a los primeros colonos que fueron de la provincia de Tungurahua, y ellos también llegaron a este cantón debido a que fueron atraídos por la explotación maderera y ganadera de este sector. Así como también en este cantón se explota material pétreo con un plan de manejo ambiental mínimo, extracción de oro y también la explotación de caolí, también llamado arcilla. Ante ello, yo tuve como resultado al finalizar el proyecto que entre los años 2015 y 2021 en el Cantón Santa Clara ha existido un decrecimiento del 7.51% en el transcurso de los últimos años. Cabe destacar que, claro, no, en Ecuador se han manejado unos planes de manejo ambiental un poquito ya más avanzados, pero si tomamos en cuenta y analizamos diferentes imágenes de años anteriores, tal vez podemos ver un incremento mayor en la deforestación. También tengo como mi último módulo, que fue ENVI avanzado. En mi proyecto final presenté el análisis multitemporal de la cobertura glaciar del Nevado de Cotopaxi entre los años 2016 y 2022, utilizando el índice de diferencial normalizado de nieve, NDCI, con imágenes Landsat. Entonces, en mi país, en la actualidad, el Ecuador ha perdido un 50% aproximadamente de cobertura glacial de los nevados desde la década de los 50. Y según el Ministerio del Ambiente, en el año de 1990, la cobertura de hielo en Ecuador correspondía al 97.2 kilómetros cuadrados. 7 años más tarde pasó a 60.7 kilómetros cuadrados y en el 2010 se redujo a 48 kilómetros cuadrados. Mi zona de estudio, que es el volcán Cotopaxi, es un volcán activo que tiene erupciones devastadoras aproximadamente cada siglo. La última fue en el año 1877 y produjo la Ares, que son los flujos de lodo, las rocas, todo esto mezclado con agua provocados por la fusión casi instantánea de los volúmenes de hielo que tenía este volcán. En nuestro caso, yo tuve una disminución al finalizar, claro, el proyecto. Se pudo presenciar que entre los años 2016 y 2022 existió un decrecimiento del glaciar del 58.16%. Esto debido al calentamiento global que hemos vivido. Bueno, como conclusiones tengo que, bueno, para un profesional, en mi caso, como ingenieros geógrafos, es de vital importancia la teledetección debido a que proporciona una idea del cambio de varios elementos que transcurren en el tiempo. De una manera sencilla, así se puede adoptar medidas de mitigación o recuperación de las mismas zonas de estudio que se lleven a cabo. Y teniendo en cuenta también predicciones que pueden contribuir
a partir de dicha información. Bueno, en mi caso también tengo que el curso es de vital importancia, ya que se aprenden los fundamentos básicos de la teledetección hasta llegar a dominar las herramientas del software ENVI con el fin de procesar adecuadamente las imágenes satelitales. Asimismo, a todos los giseros que nos están viendo hoy día, en la semana de la teledetección, les recomiendo estudiar en Master GIS, ya que los instructores se encuentran muy al pendiente de sus alumnos. En mi caso, yo sí preguntaba mucho a los profesores porque algunas cosas no me salían, no podía en el software, entonces ellos te responden, solventan todas tus dudas. Además de que su plataforma es bastante intuitiva y con una gran metodología de enseñanza. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Maylen. Gracias por haber compartido con nosotros la manera en la que has llevado el curso, los proyectos con los cuales te has certificado. Así es que tengo unas preguntas para ti, Maylen, para que los viseros también te conozcan. ¿Qué es lo que más te gustó de estudiar en MasterGIS? Pues me gustó el tiempo que yo le doy. O sea, ustedes pueden de verdad administrar su tiempo, entrar a la plataforma cuando, no sé, en las noches, tal vez estén estudiando, tal vez estén trabajando, pueden entrar en las noches, en los fines de semana. Entonces, pueden estar eso. Además de que los profes pasan al pendiente. Ustedes les escriben, ellos les responden alguna cosa que no lleguen a entender o no les llegue a salir, como fue mi caso. Claro, ¿y cómo pudiste terminar algún proyecto o trabajo? ¿Qué logro obtuviste luego de llevar el curso? ¿O cómo te ayudó estudiar nuestro curso? O sea, a mí principalmente, es que, bueno, como les dije en un inicio con la frase, estudiar hoy en día no es una obligación, sino que te abre muchas puertas. Entonces, vamos, para mi carrera sí es bastante necesario saber un poquito, o sea, saber un análisis de teledetección, porque se puede, como ya dije al finalizar las conclusiones, podemos tomar muchas decisiones con un análisis de un tema de acuerdo al transcurrir el tiempo. Claro. Y Maylen, cuéntanos, ¿recomendarías estudiar en MasterGIS para los más de 80 giseros que están conectados a esta transmisión? Sí, lo recomiendo mucho. Yo todavía tengo también otro curso que estoy terminando con un proyecto, que es el cálculo de la deforestación con hierbas. Así que es otro software que también es necesario para los que quieran realizar análisis así de teledetección. Es muy importante que sepan esto. Así que sí, se lo recomiendo mucho. Pueden entrar. La plataforma, como les dije, es muy intuitiva. No se van a perder, o sea, van a estar y van a aprender mucho, en verdad, van a aprender desde la parte teórica, los fundamentos básicos, hasta manejar las herramientas más avanzadas que existen. Perfecto, muchas gracias, Maylen, y qué alegría saber, pues, que te han gustado los cursos, que te ha gustado la plataforma. Eso nos hace sentir que realmente todo el trabajo que realiza el equipo MasterGIS valga realmente la pena, porque sabemos que los estás disfrutando. Muchas gracias, Maylen, por tu tiempo y por compartirnos con tu carisma, con tus vivencias, cómo ha sido estudiar en MasterGIS y, pues, darle a conocer a los giseros también tu punto de vista de nuestros cursos. Gracias, Maylen, esperamos tenerte gracias nuevamente, ver algún mapa en algún concurso, quizás nuestro Master Reserve, Master Más, encantados de tenerte nuevamente, Maylen. Gracias. Gracias a ustedes. Y listo, giseros, entonces hemos conocido a Maylen Díaz, ella es ingeniera, geógrafa y del medio ambiente que se ha conectado desde Ecuador para compartirnos su experiencia con uno de nuestros cursos de teledetección. Al igual que ella, tú puedes ser uno de nuestros giseros que compartan sus casos de éxito con nosotros en una transmisión en vivo, ya sea con sus testimonios a través de unos videos. Entonces, giseros, los que están esperando, ¿cumplimos o no el reto? Por favor, me confirman por interno. Sí, llegamos o no a la meta, hemos llegado o no a los compartidos. ¿Qué nos dice nuestra querida Rosita? Por favor, giseros, acompáñenme con unas rosas en el comentario, porque nuestra querida Rosita, nuestra querida community,
va a verificar si realmente hemos cumplido el reto y dependiendo de qué también se han portado ustedes compartiendo y dando like a esa publicación, pues nos va a asignar el número de accesos que vamos a sortear ahora. Así es que, por favor, Giseros, colóquenme sus rositas en los comentarios. Mientras voy a ver quiénes más están conectando. ¿Cómo estás? Alan, William, Jim, Jordan, bienvenidos. Esperamos, pues, que... ok, me dicen que sí, hemos cumplido el reto, Gisela. Muchas felicidades para todos. Eso significa que vamos a sortear... ¿Cuántos, Rosita? Dime cuántos accesos vamos a sortear el día de hoy. Ahí está, te están dejando tus rosas. Rosita, dime cuántos. A ver, voy a leer por interno qué nos dice Rosita. Nos dice 30 accesos. Vamos a sortear entonces 30 accesos a uno de nuestros cursos de teledetección. Así es que vamos a en un momento compartir pantalla para ver el sorteo en vivo de los 30 accesos. Les cuento que hoy día vamos a tener dos sorteos. Vamos a ver quiénes son los ganadores de los 30 accesos que vamos a compartir, de los 30 accesos que vamos a regalar esta tarde. Y luego vamos a tener un mini sorteo para saber cuál de nuestros cursos de teledetección va a ser, a cuál de nuestros cursos van a tener acceso. Así es que vamos a prepararnos para hacer el sorteo. Pero antes, Giseros, yo quiero compartir con ustedes información importante. En unos segundos, pues, les voy a hacer una pequeña presentación de nuestra página web www.mastergis.com. Y también voy a hacer esta presentación para aquellos que, pues, dado que solo son 30 accesos, pues, para que no se queden tristes y ceros, ¿ah? No sé si lo hago ahora o lo hago después del sorteo de los 30 accesos. Lo voy a hacer después. Rosita, ya estoy viendo tu pantalla. Ahí tenemos a todos los inscritos en el formulario. Son 30 accesos. No habrán a todos los cursos, no. La publicación dice bien claro a uno de los cursos de teledetección. Por favor, hay que leer bien las publicidades, hay que leer bien las piezas que compartimos. La publicación indica a uno de nuestros cursos de teledetección. Así es que vamos a sortear los 30 accesos. Ahí lo tenemos. Los ganadores no tienen que estar en el en vivo. Así es que voy a agrandar mi pantalla para poder ver esos nombres. Entonces, Rosita, por favor, inicia el sorteo. Vamos a iniciar. Y mucha suerte a todos. Si escuchas tu nombre, por favor, comenta. Acceso para José Ventura Ventura, Eddie Miranda Cuellar, Larisa Umpiri Rivera, Luis Villalobos Guanambal, Benjamín Moreno Carrión, Vladimir Barja, Giancarlos Mendoza Bustamante, Gabriela Giuliani, Darwin Gómez Fernández, Lorena Belén Perellón, Fernando Rodrigo Flores, Jorge Abraham Ramón Guerra, Paulo Maita Espíritu, Carlos Felipe Dacuña, Matías Andrés Pérez, Víctor Manuel Ángel Rojas, Sebastián Tapio Manchego, Ricardo Inostroza Paredes, Elvia Milagro Soriano Domínguez, Susi Ávila Esquivel, Marcelo Rodríguez Aguilar, Charly García Huere, Jacqueline Salazar, Carolina Constantina Gutiérrez, Yuli Pariona, Blanca Fuentes Martínez, Rodrigo Umpierres Vázquez, Ivana Emilis Toro, Ronald Steven Reto y Juan Sebastián Sánchez Fernández. Felicitaciones a estos 30 yiceros que se han ganado sus accesos por 24 horas a uno de nuestros cursos de teledetección. A ver, me voy a los comentarios. A ver qué nos dice. La fe es lo último que se pierde. Muy bien, Giseros, así es, regalándole rosas a nuestra querida Rosa. Gracias, Rosa, de las más hermosas, te dice Fernando, Rosita. Y Rosita está leyendo todos sus comentarios, Giseros, ¿ah? Ah, y los que nunca ganaron, pues ahorita les comento qué es lo que van a ganar, Giseros. Los que no, pues no han ganado uno de los accesos a nuestros cursos
de teledetección. Ojo, todavía falta hacer un sorteo para saber a qué curso de teledetección van a ingresar. Y eso lo vamos a hacer después de que les comparta esta información. Entonces, Giseros, ustedes saben que pueden ingresar a www.mastergis.com o simplemente colocar en su buscador Mastergis y es la primera pestaña que les sale, la página web oficial de Mastergis. Recuerden, Giseros, que somos una plataforma de educación virtual para profesionales de las ciencias de la tierra, medio ambiente, geología, minería e ingeniería de toda Latinoamérica y España. Ofrecemos un servicio 360 en todos nuestros cursos y pues nos basamos en una metodología innovadora basada en crear proyectos. Giseros, esta es nuestra página web www.mastergis.com. ¿Cuáles son las opciones que tienes en nuestra página web? Pues tienes para ver todos nuestros cursos especializados. Tenemos más de 70 cursos especializados dictados por docentes especializados en sus ramas. Puedes, al culminar tu curso especializado, puedes certificarte como especialista. Al adquirir uno de nuestros cursos, tienes un año completo de membresía para que puedas ingresar a nuestra plataforma, ver tus cursos a la hora que deseas, el día que deseas, realizar tus consultas y, pues, mientras estés conectado a internet, puedes ver tus cursos desde cualquier dispositivo. También tenemos nuestros programas profesionales. Son aquellos programas que van a permitir certificarte como experto. Cada programa profesional está compuesto de entre 3, 4, 5 o 6 cursos especializados. Es decir, que te puedes certificar por cada curso especializado y al terminar todos los cursos especializados que conforman tu programa profesional, te puedes certificar como experto. También tienes un año de membresía para que puedas acceder a los cursos, para que puedas acceder a todas tus clases, que también son bastante dinámicas. Y por último, y para los que todavía no se han enterado, tenemos nuestra membresía Mastergis Premium, que es nuestra membresía oro aquí en Mastergis. Eso significa que por un solo pago tienes acceso a más de 70 cursos, clases en vivo todas las semanas, acceso a eventos exclusivos y clases Gold sin necesidad de realizar un pago adicional o acceder a sorteos. Tienes WhatsApp Premium para poder dejar tus consultas y buscar asesoría personalizada y muchos más beneficios. Actualmente esta membresía tiene un costo de $259 por persona, pero si tienes alguna amiga, amigo, colega de trabajo, compañero, pueden acceder los dos realizando un único pago de $389. Puedes realizar tus compras de manera 100% segura, rápida y fácil desde nuestra página web www.mastergis.com. Y acá viene lo bueno, Giseros. ¿Qué es lo que tenemos para los que no se han llevado su acceso a uno de nuestros cursos de teledetección? Pues para ustedes, Giseros, tenemos el 70% de descuento para que puedan adquirir nuestros cursos con temática de teledetección. Es decir, que tienen oportunidad de acceder a este descuento y pagar solo $65 por cada uno de nuestros cursos. Esta promoción tiene tiempo limitado, así es que ahí te hemos compartido. Basta con que te hayas inscrito al formulario del sorteo para que puedas acceder a este descuento. Nuestras asesoras se van a comunicar contigo si es que estás interesado en adquirir este súper descuento del 70%. Como les menciono, es por tiempo limitado y solamente porque estamos en nuestra semana de la teledetección. Entonces, Giseros, vamos a iniciar, vamos a saber a qué curso van a acceder nuestros Giseros que se han ganado sus accesos a uno de nuestros cursos de teledetección. Así que también se lo vamos a dejar a la suerte y vamos a esperar que nuestra querida Rosita nos comparta la pantalla en vivo del sorteo. Como ven en pantalla, para todos nuestros Giseros que se han llevado sus accesos, hemos regalado 30 accesos, no sé, tal vez Giseros, si hacemos, no sé, una cruzada y llenamos de rosas todos esos comentarios, quizás Rosita nos regala 10 accesos más. Hay que convencerla, Giseros, ¿ah? Así que se los dejo a sus manos.
Vamos a ver entonces cuáles son los cursos que van a entrar a nuestro sorteo. Teledetección con QGIS y Teledetección con ArcGIS. Ambos son dos cursos bastante solicitados. Son uno de los cursos de teledetección. Ambos son los cursos de teledetección que más alumnos tienen. Así es que hemos agarrado estos dos cursos para que los ganadores de los accesos puedan llevar. Entonces, vamos a ver cuál es el curso que van a tener acceso por 24 horas. Entonces, Rosita, te doy el go. Puedes iniciar con la ruleta. Y los 30 accesos serán para el curso de Teledetección con ArcGIS. Giseros, entonces tenemos 30 nuevos alumnos en nuestro curso de Teledetección con ArcGIS. Les informo, Giseros, que los ganadores de los accesos van a recibir un correo al correo electrónico que nos han dejado en el formulario. Y por favor, escúchenme bien esto. Van a recibir un correo electrónico al correo que ustedes nos han dejado en el formulario. Mañana a las 10 de la mañana, hora Perú, van a recibir los accesos en sus correos electrónicos, solo por correo electrónico, ¿ok, Giseros? Tienen que verificar su bandeja de entrada, bandeja de spam, correo no deseados y bandeja de promociones o bandeja de spam. Revisen sus bandejas porque mañana a las 10 de la mañana van a recibir esos accesos para que puedan acceder a su curso. ¿Hasta cuándo es el acceso? Como ya les mencioné, es 24 horas. Es decir, que para el día sábado, 11:59 de la mañana con 59 segundos, se termina su acceso, ¿ok? Pueden llevar el curso durante estas 24 horas. Y si desean certificarse, Giseros, por ahí en los comentarios lo pueden hacer, pero tienen que cumplir con algunos requisitos. Tienes que haber visto más del 70% del curso. Nosotros tenemos acceso a ver cuántos videos has visto, qué cantidad de tiempo has visto. Es más del 70% de los videos tienes que haber visto y tienes que enviar tu proyecto antes que se terminen las 24 horas. Es decir, que puedes enviar tu proyecto antes del sábado 10 de la mañana. ¿Ok, Giseros? Antes del sábado 10 de la mañana tienes que enviar tu proyecto. ¿Ok? Ese proyecto va a pasar por una evaluación de nuestros docentes y asesores. Y si es que apruebas con el proyecto que has enviado, en unos 3, 4 o una semana o 5 días hábiles se te va a hacer la entrega de tu certificado. ¿Ok, Gisero? Si no aprobaste, pues ya no te vas a poder certificar. Por eso es que te estoy comentando esta información para que luego no estén consultando por los WhatsApps o por los mensajes directos. Se las estoy mencionando ahorita. Mañana 10 de la mañana a los ganadores de los 30 accesos les va a llegar un correo electrónico con la información para que se puedan conectar a nuestra plataforma y puedan ver su curso. Desde ese momento, 10 de la mañana, hora Perú, tienen acceso a las 24 horas. Es decir, desde que te llegue el correo tienes acceso. Si por ahí no viste tu correo y te conectas recién el día sábado a las 9 de la mañana, pues solamente vas a tener una hora para ver el correo, ¿ok? Para ver el curso, perdón. Si te vas a certificar, tiene que ser dentro de las 24 horas de tu acceso. Luego de que se acabe el acceso, ya no hay chance de enviar proyectos. Así lo mandes por correo electrónico, así lo mandes por el WhatsApp, por el mensaje de Instagram. No hay forma, no se te va a recibir el proyecto. ¿Por qué? Porque la vía correcta es por la plataforma de estudiante. Ahí tienes toda la información a la mano para que puedas llevar el curso y certificarte. Entonces, vamos a ver cuántas rosas le han enviado a nuestra Rosita para ver si nos regala algunos cupos más. Vamos a ver, Rosita, los Giseros se han portado bien contigo hoy. Veo que te han enviado un montón de rosas. Por favor, confírmame por interno si podemos regalar 10 accesos más y envíame los nombres, por favor. Queda el criterio de nuestra querida Rosita. Dice que sí.
¡Uy, Giseros! ¡Felicidades! 10 cupos más. Nuestra querida Rosita los quiere, Giseros. Nos ha dicho que va a regalar 10 cupos más. Ok, Rosita está trabajando. Va a filtrar ya los que ya ganaron para volver a sacar 10 ganadores más. Perfecto, Rosita. Ahí están llegándote más rositas. Diego, ya cerramos el sorteo, te has conectado tarde, por eso Giseros nos tienen que seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Master Gis, en Instagram como @MasterGis.com, en LinkedIn como Master Gis y en nuestro canal de YouTube, que ya vamos a celebrar muy pronto una nueva meta en nuestro canal de YouTube. Estamos como Master Gis. Ahí de paso que le das clic a suscribir, tienes acceso a más de 200 videotutoriales, Master Live, un montón de videos y cero para que puedas seguir aprendiendo con nosotros de manera fácil y gratuita desde nuestro canal de YouTube. Tienes videos tutoriales, tienes los videos de los Master Gis Days, videos de nuestro aniversario, tienes videos Master Gis TV, tienes variado contenido, No te quedes triste, Diego. Tienes que estar atento a las redes sociales. Si no nos sigues, síguenos, porque ahí publicamos todo. Cuando hay sorteo, cuando hay dinámicas, cuando regalamos becas, cuando regalamos cupos para nuestras clases Gold, estén atentos. Ya me imagino que varios de ustedes han participado en las votaciones para el tema de nuestra clase Gold. Se viene la clase Gold Master Ready, así es que Diego Armando, ahí ya te estoy avisando. Atento, porque pronto se va a abrir ya la convocatoria para que puedas participar de los 200 cupos a nuestra clase Gold. Pronto también estamos auspiciando la Mapatón Perú 2022. Hemos tenido el día lunes un live con representantes de CONIDE y Ameri Yeo que nos han explicado todo sobre la Mapatón. Están invitadísimos giseros para que vayan representando a Master Gis y pongan a prueba sus conocimientos, sus buenas ideas, por supuesto. Así que vayan a la página de Mapatón. Pueden escribir Mapatón Perú 2022 en Google o pueden ir al Facebook de CONIDE para que puedan ahí acceder a los links de inscripción. Si es que todavía no te has inscrito, tienes hasta el 30 de junio para que puedas inscribirte. El concurso inicia el 1 de julio. Así es que los invitamos a que puedan participar en la Mapatón Perú 2022. Si eres de otro país, no necesariamente tienes que ser peruano para participar. Solamente tienes que hacer tu proyecto, ¿no?, que vas a proponer en territorio peruano. Esa es la única condición, que sea en territorio peruano. Sabemos que les van a dar acceso al software de ESRI para que puedan hacer algunos proyectos. Les van a también dar acceso a Maxar. Entonces, tienen bastante material liseros para poder elaborar sus proyectos y participar de la Mapatón. Y bueno, para los ganadores, ya nos comentaron que van a haber licencias de ESRI profesionales, las profesionales liseros. También van a haber cursos de Master Gis para el equipo ganador y descuentos para todo aquel que participe. Así que, liseros, ya saben, ya están enterados, participen. Si estás dudando, igual participa, porque qué mejor que aprender en el camino. Van a tener cursos virtuales también dictados por profesionales de CONIDA, así es que qué mejor manera de consolidar lo que están aprendiendo en la universidad, en sus cursos de posgrado, con los cursos de Master Gis. Así que, Giseros, los invitamos a que puedan participar. También les cuento que vamos a tener el lunes una transmisión especial. Como ustedes sabrán, Giseros, Master Gis es una empresa peruana que crea mucho contenido para todos ustedes, para todos nuestros países vecinos. Y pues como ya sabrán, Giseros, este lunes 13, Perú está jugando un partido importante para ser parte de Qatar 2022. Y vamos a estar haciendo una transmisión especial. También hay sorpresas y ceros, por eso les digo atentos. Yo ya les estoy adelantando porque esto todavía no ha salido, pero vamos a estar ahí haciendo fuerzas para
para decirle al universo que queremos ir al mundial. Entonces, ahí tenemos la página del sorteo. Tenemos la página del sorteo. Listo, ya Rosita ha programado los 10 cupos. Y vamos a ver quiénes son los 10 ganadores más de accesos. Albino Alfredo, Aldo Michael Pinto, Leonardo Dante Mauricio, Henry Landeo Coronación, Pablo David Coronado Caguango, Jorge Abraham Ramón, Luis Hernán Silva, Milagros Yedro, Urpi León Capa y Morela García López. ¿Están estos 10 ganadores? ¿Están o no están, Liceros? Vamos a ver. Si no están, pues no hay problema. Igual se les va a notificar al correo electrónico. ¡Listo! Bien, Leonardo. Tenemos un ganador más. Entonces, hemos regalado hoy día 40 accesos por 24 horas a nuestro curso de teledetección con Argis, ¿verdad, Rosita? Por favor, confírmeme, no me quiero equivocar. Teledetección con Argis. Sí, 40 accesos hemos regalado a teledetección con Argis. Esperamos lo puedan disfrutar. A los ganadores, nuevamente les repito, sus correos con los accesos para la plataforma educativa les va a llegar el día de mañana, 10 de junio, a las 10 de la mañana. Desde esa hora van a correr las 24 horas hasta las 9:59 del día sábado, ¿ok? Si desean certificarse, ya saben que tienen como requisito ver más del 70% del contenido del curso y enviar su proyecto dentro de las 24 horas, ¿ok? Luego de ese tiempo van a perder el acceso y ya no van a poder enviar proyectos por ningún otro lado. Así es que, Giseros, ya estén avisados. Buen provecho a los que se han ganado sus accesos a este curso. Y eso sería todo por la transmisión de hoy. Pasen un excelente fin de semana, Giseros. Para los Giseros de MasterGis Premium que están conectados, nos vemos el día sábado en su clase Premium, 9:30 de la mañana, hora peruana. Eso sería todo. Chao, chao, Giseros.